La fichurita se acá en vivo. En vivo por hoy, ¿eh? María Florencia, Diana y Eugenia. Wow. Tocaron el fin de semana pasado y tiene una nueva fecha fuera de la ciudad, ¿o no? El 25. Acércate un poquito. El 25 sí. En la ciudad. Ah, sí, en la ciudad. ¿En qué lugar? En la Plaza Rivadavia. A coro, muy buena, Plaza Rivadavia. Plaza Rivadavia y fiesta. Sí. Hagaron a Canon. Sí, así que bueno, y tocamos el fin de semana pasado en el Chocadero. Queremos agradecer a los chicos que nos invitaron a tocar ahí. Tocamos con otra banda y estuvo re bueno. Ah, y la gente, como siempre, se copó. Se copó. Que se ve que hacen una cosa muy, muy dinámica, temas pegados, bien para arriba, ¿no? Puede ser. Es la onda, llegar. No se pierde la queja, el enojo y la violencia direccional. Buenas letras. Claro, con, no esquivemos eso. Con letras profundas, ¿no? Así, con letras combativas también. Y la fecha el sábado que viene está un poquito conflictuada con el tema de la cultura y eso, viste, que no ponen plata. De hecho, hay un ajuste bastante importante. Y no hay escenario, ni baños, ni nada. No sé si van a participar o algo de la, algo que hay el domingo 25. Claro, eso es. Ahí. El encuentro de artistas con la no violencia hacia mujeres. Exactamente, sí, sí. Que qué bueno que le bajaron el dedito al que iba a tocar dentro de poquito. Para no nombrarlo, ¿no? Para no nombrarlo. Es cuestión de organizarse, solidarizarse, no sé. Claro que sí. Bueno, pero las fisuritas siguen de esta forma. Nosotras seguimos. Sin fisurarse, vamos. Dale, sin fisurarse. Vamos. Bravo. Bravo. ¿La actual? ¿Normal? Sí. Ya ves otra vez. Hoy amaneció igual que ayer. Ay, otra vez. Otra vez. No hace frío y nada es usted. Será que la tranquilidad no dura para siempre. Solo se apaga tu mente. Solo se apaga tu mente. Hey!
No, X. No. Que quiero andar, ¿sabes?